buenas. Para vos eran buenas, porque a mí me acaba de explotar la lámpara de sal. Me pone re triste. Amaba esa lámpara de sal. Hacía bastante que venía haciendo cortocircuito y yo fingía demencia. Más temprano que tarde explotó. Literalmente explotó. Y hay una baranda que no se puede estar acá adentro. Así que como toda mi vida, las cosas se emparchan. Voy a tapar el olor a explosión con saumerio. Y me compré este. Lo estoy estrenando. Unboxing. Los saumerios son el camino a mi corazón. Estos saumerios de Arcángeles. Pero claro, quiero prender algo que tenga sentido. Arcángel ropero. Ese justamente no vendría a ser un arcángel que me esté ayudando en estos momentos. Sería los 7 arcángeles y su significado, ¿no? Itinerario. ¿Cuál es la función de los 7 arcángeles y cómo invocarlos? Bueno, no sé si quiero invocar a nadie. Pero... repelen los arcángeles. El arcángel Miguel es el más importante de los arcángeles. Este representa el poder, la fuerza, la fe, trabaja para mantener el orden y el equilibrio. Bueno, acá falta bastante de eso. Equilibrio sobre todo, mental, más que nada. Los domingos. ¡Ah! ¿Tienen días? Chicos, los arcángeles entendieron todo. Trabajan uno cada día de la semana. Hoy es lunes. Y los lunes trabaja... ¿Quién está de turno? ¿Ninguno? Pero son 7. ¿Alguna? Acá. Jofiel. Jofiel. Luce una espada y un traje amarillo de satén. Satín. No sé cómo se dice. Mira, hay que acudir a él para búsqueda de inspiración y concentración. Mierda, Jofiel, ¿me abandonaste? ¿Tenés concentración? Me dio un follow temprano, Jofiel. Es ideal para hacerle el pedido antes de un examen, pruebas o momentos en los que hay que tomar decisiones importantes. ¿Saben? Yo cuando mi primer año de la facultad, mi mamá me había regalado una estampita de San Expedito. ¿Qué se le pide? ¿Causas imposibles o causas urgentes? En fin, a San Expedito me parece que se le pide lo que tiene que ser ya. Y mi mamá una vez me vio muy descompensada frente a un parcial y me dijo, toma hija, llévate esto. Y desde que ella me lo dio, aprobé. Y siempre lo llevaba conmigo en mi libreta de la facultad. Y si no la tenía en la libreta, tipo, lo tenía en un bolsillo del jean. Y apenas terminé la facultad, desapareció la estampita. No la encuentro por ningún lado. Me acompañó, hizo la ruta que tenía que hacer conmigo y nos despedimos. Pero por siempre agradecía. Ninguno se ciñe a la tarea que tiene que cumplir. Así que vamos a ir con el del día de hoy, que es Jofiel. Naranja. ¡No hay bolsa naranja! No hay bolsa naranja. Bueno, vamos a prender este. Ya me cansé. Antes de haber sido víctima de una explosión... Sí, me pasó. De ahora en más, soy sobreviviente de una explosión. Purifícate, te hace falta. Hoy siento que tranquilamente podría entrar al MIT. Armé todo, tipo OES, descargué un montón de cosas en la computadora. Me siento analista en sistemas. Así que hoy voy a poder llevar a cabo un video que tengo ganas de hacer como desde 2021, cuando se me ocurrió. Y si tengo un canal de YouTube, tardo un poco en tomar las decisiones. Hoy voy a jugar a jueguitos de internet que jugaba en mi infancia. Yo me metía en un montón de páginas. No hace falta que le dé play a ningún juego, yo ya siento el virus entrando por la computadora. Pero ni un troyano nos va a detener. Tal vez sí, pero no ahora. Debo admitir que yo fui miti miti. Tuve una parte CD. Y eso la verdad no sé dónde están, así que... Y después tuve la parte internet. En la cual me pasaba horas frente a la computadora. Esto es lo más gamer que van a tener de mí porque todo lo demás... Yo todo lo demás no... Vestir muñecas. Hacer beauty stream makeover. Cambios de imágenes radicales. Eso es lo máximo que van a obtener de mí. Hace un montón que no lo juego. Y estoy muy emocionada. Debo admitir. No sé cómo buscarlo porque no me acuerdo los nombres. Entonces hay muchos que no encuentro. Pero hay algunos que sí. De todas formas, quiero empezar por uno que no había en mi época. Por lo menos no tan así. Esta revista de tonada. Literalmente está peor que el... ¿Qué es esto? ¿Qué le voy a hacer a esto? No funciona. Ah, sí.
Me está preocupando que no esté sabiendo usar un juego que está hecho para chicos de 6 años. Ya la agarré. Ahí. ¡Ah! ¡Ay! Le estoy dando un picarazo en el ojo. ¡Ah! O sea, el náufrago se mantuvo mejor. El náufrago se mantuvo mejor en la isla que está Barbie. ¡No entiendo! No viene con el truco. No entiendo. ¿Qué se supone que es para los pelos? Algo pasó. Yo no sé qué hice, pero algo pasó. Vamos a depilarla con tijera, raro, pero bueno. Si a Barbie le funciona. ¿Esto qué es? Ay, pero qué tratamiento agresivo le estoy dando con un rayo. No, chicos, tiene la piel roja. Pensé que iba a ser más placentero. Ay, qué lento. No entiendo qué estoy esperando. Me perdieron. Me aburrí. ¡Siguiente! ¿Qué es esto? Ah, eso también. Esta es otra Barbie detonada. Cierto. Ay, qué alegría. Ahora los juegos cargan rápido. Yo no les explico el tiempo que estaba yo para darle play. De 10 a 15 minutos, fácil. Esta Barbie princesa de la isla. No entiendo. No la estoy pasando para nada bien. Ah, Barbie se está... Barbie tiene una grela bárbara, le está pasando un trapito. Barbie, jabón y agua, hija. Ay, le voy a sacar los granos a Barbie. La verdad que mirar la facilidad con la que Barbie obtiene un cutis liso y perfecto tras haber tenido 8 meses de Rokután me da un poco por las bolas, no voy a mentirte. Ojalá te entre jabón en el ojo, hija de puta. ¡Mascarilla! Vamos a poner un atuendo. ¿Cómo la quieren? ¿La queremos tipo... ¿Qué es esto? Sí. Tenemos acá un look como medio mamá luchona. El meme de mamá luchona. Ahí está. O ahí. Ahí. Ahí tenemos mamá luchona. O podemos tener un look Julipogio barra Emilia. Ahí la tienen. A ver qué tocado le podemos hacer. Creo que este, así. Vamos a poner la mamá luchona, pues, ¿por qué no? A ver, estos zapatos. ¿Cuál de los dos es más Moni Argento? Está difícil. Están compitiendo... Bueno, estos. No sé. ¿Cuál era el tocado? Este. Esos rizos. Bella. ¿Ya está? Este es uno de los que yo jugaba efectivamente. Que lo tuve que buscar en una página. Porque en la página en la que yo lo solía jugar. No existe, creo. No sé, no la encontré. Bueno, ¿esto se puede poner un zoom más grande? Tuki. Si te digo, MIT. ¿De acá? Al MIT. Start. Yo amaba las My Scene. De hecho, en una época, McDonald's tenía muy buenos regalitos. Y yo pedí una cajita feliz. Y ese día fue un día que atesoraré para siempre mis recuerdos. Porque McDonald's empezaba a hacer los repartos. Y yo vivía cerca de un McDonald's. Entonces, fue una noche que me había quedado yo y mi mamá solas. Y mi mamá me dijo, ¿querés que pidamos McDonald's? Y fue como... No preguntes, llama. Y vino el repartidor y me dio para elegir. Y tenía una película de My Scene, que creo que la sigo teniendo. Así que fue perfecto porque comí McDonald's viendo mi nueva película de My Scene.
Acá tenemos a las chicas Maisin. ¿A cuál vamos a elegir? ¿Quién elegía ser yo? No me acuerdo si era o Madison o Chelsea, seguro. Alguna de las dos. Intentaba encontrar representación. ¿Cuál sería la latina? Chelsea. Vamos con la latina. Y ahora elegimos estas. Ay, oh, estas uñas. No, me están dando el mouse. Manda el mouse. No veo el cursor. No te puedo creer. No te puedo. ¡No! ¡No! Ahora que encontré un jueguito de mi infancia, ¿no manda el cursor? Ya se explotó una lámpara de sal. No me pueden seguir pasando cosas, ¿eh? Pero el día de hoy ya está. Hemos cumplido la cuota. Bueno, vamos a tener. Ahí pude. Uñas cuadradas. Vamos a poner una uña de cada color. Porque junio es el mes Pride. Bueno, no me anda. Esto está frustrado. ¡Ay! Este también. Bueno, a mí me encantaban los juegos de decoración de interiores. Yo en una época quise ser decoradora de interiores. A mis 11, por ahí menos. 10, 11 años. Y me imprimía fotos y recortaba revistas y me armaba una carpeta para el día que yo sea efectivamente interiora y decoradora de interiores. Y yo me entrenaba jugando a esto. ¿Facultad? No, curso tampoco. Jugamos a jueguitos. Yo estaba construyendo mi futuro. Vamos a styling a bedroom. Ok, vamos a elegir una cama. Voy a intentar recrear mi habitación. Bueno, yo tengo eso de caña. Vamos con eso. ¿Qué es lo más cercano al blanco? Ese sí podría ser. ¿Esto qué es? Pillows. Bueno, vamos con ese. Aunque no pega ni con cola. Igual me gusta más este. Acolchado. ¿No? A ver. Está muy mal hecho esto porque me ponen el cartel enfrente y no veo lo que estoy haciendo. Piso. Y en mi piso de la pieza es de este color. Alfombra no tengo, pues soy alérgica a los ácaros. Básicamente sería una sentencia de muerte. Pero vamos a elegir. ¿Qué vamos a elegir? A ver, un felpudito. Está. No pega ni con cola. Todo queda muy feo junto. Pero bueno, no importa. Done. A un sillón. Y vamos a elegir el verde, ¿no? Combina el verde. Bueno, podría ser peor. Dresser. Y calculo que esta es la que va. Es la que va. Porque lo mueve muy bien. La que va. Perreando y yo saco. Bueno, yo no sé si antes andaba igual de mal, pero yo tenía más paciencia. Pues las cosas andaban todas lentas. O antes andaba mejor esto. Creo que ahí es bastante fiel a mi habitación. Pero qué feo eso. A ver esta. Qué mal gusto. Bueno. Ponemos eso. En contra de mi voluntad. Y esta, ¿no? Son las alfombras. Estas lámparas. Y un perrito. En honor a Lola. Ay, se tornó trágico esto. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Dónde me quedé? Cute pets. Tengo ganas de llorar. Es un vómito esta. Me dijeron, ¿qué estilo te gustaría? Y yo respondí, todo. ¿Qué es esto? ¿A este jugué alguna vez en mi vida? Como que una parte de mi corazón me dice que... El corazón está como, tengo cosas más importantes que hacer. Algo me dice que sí. A ver esta. Voy a tratar de volver a recrear meditación. A ver si encuentro. En absoluto. Rosa será. El... ¿Qué control con este? Esto creo que es lo que más se le parece. Y lámparas. ¡Rampú! ¡Rampú! Che, qué fea la guirnalda esa de... ¿No hay otra?
Bueno, en fin. I love my bedroom. It's awesome. Sos la única a la que le gusta. Pero bueno. A este creo que también jugaba. Me parece que era como... Ponías el nombre... Sí. Ponías el nombre tuyo y el nombre de la persona que te gustaba. Y... Y eso. No hay mucho más. Maggie... No, ni siquiera escribe. Ahora tengo que escribir así. Uy, qué paja. Maggie y... Bueno, ayer vi a todos los chicos con los que me enamoré, así que... Noah... O Peter Cummings. No, no. Noah... Noah. ¡959! Ay, encima es silencio. A ver. Vamos a cambiar mi soulmate. Vamos a poner el nombre del susodicho del video anterior. 28%. Sí, puede ser. Por ahí anda. Bueno, en fin. Y así me divertía yo. Pónganme en oración. Sí, no, estaba bien. ¿Este qué es? Ah, este es un juego de Maggie la mosca con onda. Yo me llamo Maggie. Sí, yo sola me estaba comparando con una mosca. Insecto que se retuerce por la basura. Bueno. Quizás compartimos más que solo no. Ay, esa falta de cariño. Sí, se puede ver. Y no carga esto. No, no carga. Bueno, una pena. Pero tenía que disfrazar una mosca. El juego es aquí, Cody. La calidad. La calidad. Es todo un gran pixel. Bueno, básicamente yo tengo que juntar la comidita con... vamos a elegir a London, claro está. Nadie lo dudó. Y tengo que tratar de que no me coman estos muñecos. ¿Ves? Uy, bueno, pero si anda así de rápido esto... No, no, no vaya a ser que te agites, London. Yo les juro que juego mejor, pero... Ay, no. La adrenalina que sentí. Nunca un deporte, ¿eh? No. De repente hay más muñequitos. Y los muñequitos hacen recorridos más largos. Entonces vos tenés que andar ahí corriendo por tu vida. Es como vivir en Rosario. Y ahí, Tuki, te subís al elevador. ¡Awesome! Going up. Y ahí vas subiendo de piso, ¿entendés? Y ahora está Zack y Cody. Paren que hay que estudiar los movimientos que hagan. Listo. Ya lo tenemos los movimientos captados. Tuki. Ahí, va juntando. Piggy. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque... ¡Ay, ay, ay! Uy, casi lo chapo al Cody. Porque si te metes en el elevador antes de juntar todo, es como que el juego da por hecho que ya está. Entonces podés subir, pero sin tantos puntos. No te conviene eso. No, lo explico como si fuese muy difícil de comprender. ¿Alguien vio la entrevista de este chico? ¡Uf! Casi, ¿eh? ¡Uy! Perdí una vida. Hice una entrevista con la piba esta de Call Her Daddy. ¿Me cae tan mal? Antes era mi gemelo favorito. Ahora me cae mal. ¿Ven lo que les digo? Hay que estudiar los movimientos. Esto es un juego de inteligencia. Estrategia. ¡Ah! Está todo bajo control. No os preocupéis. ¡Rápido, rápido, London! ¡Qué atleta, London! Estamos todos muy orgullosos de vos. Usain Bolt. ¡Oh, no! Ahora, ¿cuándo se vuelve a ir? ¡Ja, ja! ¡Ay, me volvió a comer! ¡Che, cómo me come, Zack! Sube re poquito. ¡Arriba, arriba! ¡Uf! De la que nos salvamos, London. ¡Ay, ay, ay!
¡Ay, ay! La puta que me parió. Londón. Ahí. ¡Frum! ¡Corre por tu vida! ¡Ándale, London, ándale! Ahí va, Tuki. ¡Uf! No, no, no. Así, el corazón. Bueno, me aburrí. Lizzie McGuire. Vamos a vestir a Lizzie McGuire. This is what dreams are made of. Hey now, esta mujer no envejece. Mira, toda esta ropa está como casi que de moda. Ponele yo, Bella Hadid. Tranquilamente, mirá la velocidad con la que se mueve el juego. No vayas a parpadear muy rápido, te vas a perder algo seguramente. Que va y la apoyé. Ah, se supone que yo la tengo que apoyar y que quede bien. No va a suceder nunca, no tengo el don. La precisión del juego. Con esa remera, o con esta, ponele. No me contés que las cosas se pueden superponer porque ya tenemos a básicamente el guardarropa de Bella Hadid. Ah, no, no se puede, no se puede. Mirá, ahí Tupi. Estos. Así, tipo como unos, no sé, Dior vintage o algo así. ¿Qué usa ahora la gente? Igual son muy feos, prefiero ponerte jotas. Unas hawaianas con plataforma. Bella Hadid. No se quiso poner la remera. Se independizó el juego. Ahora vamos a vestir a Miranda. La mejor amiga de Lizzie. Tagliani. No, chicos, literalmente es la ropa que está de moda ahora. Mirá, este pantalón. Hailey Bieber. Tuki. Mirá. Flor Jazmín Peña. ¿Te descuidas? Es Flor Jazmín Peña. Además, con tanto píxel que tiene, no reconoces las facciones. Otra página que yo usaba, vamos a ver. Otra página en la que jugaba mucho era estar. Esta. Que te creabas la muñeca. Y yo siempre me quedaba pobre porque en estas páginas hay que pagar. Yo no ponía un peso ni por asomo. Entonces, cada vez que, tipo, hacía que la muñeca llegue a cero y me creaba otra muñeca. Entonces, siempre. Nunca progresaba en el juego porque siempre tenía que volver a peso. Y podías vestir en su momento. Se sigue pudiendo. Podías vestir famosas. Ponele Kendall Jenner. No me la contés. Hay una sesión ahí grabada. Iniciamos sesión. La página no responde. Kendall Jenner. Tenía que ser Kendall. ¿Te das cuenta? Primero con Bad Bunny y ahora con esto. ¿Algo más? ¿Algo más me querés arruinar? Vaya, se ha producido un error. Bueno, no. Al cabo que no se puede. Bueno, creo que atravesé varias emociones en estos minutos intentando jugar. Frustración, adrenalina, tristeza, casi casi que llanto, emoción, y ansiedad. Mucha falta de paciencia, noté en mí. ¿Lo volveré a hacer? Posiblemente no. Aunque si a ustedes les interesa, sí. Claro que sí. Bueno, siento que es divertido hacer cosas que hacía cuando era chica. El otro día vi unos videos de cuando era chica y fue como que me puse en contacto con todo eso y dije, oh, no volvería ni en pedo. Pero. Oh. Y antes de despedirnos, un aviso. Miércoles vuelvo a subir el podcast directamente a Spotify porque el fin de semana estuve editando los episodios anteriores y la verdad que no me gusta la calidad en la que se escucha. Así que vamos a hacerlo a la vieja escuela. Lunes, videos. Los miércoles, si alcanzo con el tiempo, porque me lleva bastantes horas editar el video y editar audio también. Si alcanzo con el tiempo, videos. Si no alcanzo, bueno, solamente podcast. Y el viernes, nuevamente video. Gracias por acompañarme, gracias a todos los nuevos suscriptores. Estoy muy contenta, así que muchísimas gracias. No sean tímidos, sigan sumándose. Estoy tratando de hidratarme, pero qué feo gusto que tiene este agua, por Dios.
Nada, si no muero de intoxicación por el cloro que le ponen a este agua, nos vemos en el próximo video.